Hola chicos, bien, vamos a empezar haciendo el botón de, vamos a controlar nuestro menú y de una forma en la que podamos darle clic a cierto botón y vamos a hacerlo de dos maneras. Una es que se pueda desplegar una segunda pantalla con más opciones y dos, un botón que si lo presionas pues vaya a cierta escena. De esta manera te voy a dar ciertos ejemplos y ciertos bases conceptos para que lo puedas aplicar en muchas otras cosas. Vamos a comenzar creando un canvas para nuestro menú. Tenemos nuestro canvas acá. Tenemos nuestro canvas y nuestra cámara. Ok, vamos dentro del canvas, vamos a crear nuestro primer botón, que va a ser el botón para pasar a una escena determinada. Ponemos clic derecho y Create Button. Tenemos nuestro botón. Tenemos nuestro botón que nos va a llevar a cierta escena. Si el botón te parece muy feo, porque la verdad es que sí es un poco sencillo, simplemente acá, desde esta opción, puedes cambiarle el sprite del botón por un plátano. Puede ser. Lo que tú quieras que sea. Bueno, ahora que ya tenemos este botón, vamos a quitarle o a cambiar este texto y luego vamos a llamar empezar, que podría ser empezar juego o lo que sea, etc. Podemos cambiar esto que sea normal, lo que sea negrilla, etcétera. Podemos cambiar el tamaño. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez tengamos nuestro botón para pasar a la siguiente escena, también vamos a hacer un pequeño, una pequeña base para crear nuestro desplegable de más opciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente vamos a crear un raw image, una imagen cruda, puede ser. Y dentro de, lo vamos a poner aquí afuera. Fuera del canvas y vamos a ubicarlo. Vamos a cambiarle de tamaño y bueno, puedes hacerlo de diferente color, puedes hacerlo un poco transparente, etcétera. Y dentro de este raw image, dentro del raw image puedes también poner imágenes, como puede ser por ejemplo o más botones. En este caso nuestro raw image va a tener otro botón que va a ser, no sé, misión 1, por ejemplo. Entonces podemos ponerle nivel 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues se lo vamos a llamar menú 2, o así. Y ahora vamos a crear nuestro script, que va a poder manipular todo este tipo de botones. Todos estos botones. Bueno, entonces empecemos con llamarlo menú. Vamos a arrastrarlo hacia nuestro objeto canvas. Bueno, y vamos a abrir el script. Mientras el script abre, vamos a hacer, vamos a registrar nuestras escenas para poder cambiarlos. ¿Cómo se hace esto? Estamos en la escena menú. Vamos a File, Build Settings, y en esta parte que se llama Scenes in Build, es importante oprimir Add Open Scene en todas las escenas a las cuales pretendamos acceder. En este caso, como ejemplo, vamos a acceder a la escena de misión, que es del video anterior de cómo animar un robot. Si no lo has visto, te dejaré en las tarjetas para que lo veas. Es un buen video. Bueno, nos vamos a ir al video. Vamos a oprimir que queremos salvar la escena. Aquí tenemos nuestro robot y vamos a File, Build Settings y Add Open Scene. Nos grabamos el nombre. Esta escena se llama, bueno, ya tenemos el script. Esta escena se llama Misión. Misiones con el mayúscula. Bueno, ahora vamos a nuestro script. ¿Qué vamos a hacer en el script? Vamos a
vamos a crear un objeto público que va a ser nuestro primer desplegable. Lo primero que vamos a hacer es hacer que al oprimir un botón aparezca o desaparezca el panel de más opciones. Entonces, para eso vamos a crear un objeto de tipo público, lo vamos a llamar GameObject y lo vamos a llamar panel. Muy bien. Y es tan simple como lo siguiente: vamos a oprimir un objeto, vamos a crear una función que se llame public, bueno, que se llame abrir panel. Abrir panel, también lo puedes hacer con cerrar panel, con un botón X, etc. En abrir panel, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que si oprimos un botón, el que nosotros le asignemos, nos abra el panel. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente escribimos panel. Cargue, pues panel punto ser active es igual a true. ¿Qué significa esto? Que si oprimimos ese botón, vamos a activar el objeto panel, o sea, es decir, va a aparecer, pero no queremos que aparezca al inicio, entonces lo vamos a desactivar. Vamos a hacer que al principio se desaparezca para que tengamos una razón para oprimir el botón. Bueno, también vamos a, aprovechando que ya estamos en el script, vamos a copiar esa función y vamos a crear otra función que sea cambiar de escena. Cambiar de escena. Vamos a agregar una librería al Unity que va a ser Unity Unity Engine punto scene management, y aquí vamos a escribir lo siguiente: scene manager punto load scene. Escribimos el nombre de la escena, en este caso se llama misiones con mayúsculas, es importante respetar las mayúsculas, minúsculas, etc. Y escribimos load mod scene 5. Y con eso ya tenemos prácticamente todo. Ahora vámonos de, vamos de regreso a la escena del menú. Ahora que ya lo tenemos, nos vamos para nuestros botones. Bueno, para nuestro canvas y en el panel vamos a asignar el panel. Lo asignamos y ¿qué hará esto? Que al iniciar, pues que lo oculta, lo reaparece, lo oculta, reaparece, dependiendo si yo oprimo el botón empezar. Entonces vámonos para el botón empezar y vamos en esta sección, vamos a oprimir más y vamos a arrastrarle el canvas, que es el que contiene el script que manipula los botones. Si el script lo tuviera menú, arrastramos menú. Bueno, nos vamos a función, menú y seleccionamos, en este caso necesitamos abrir panel. Y vamos a ver cómo va nuestro proyecto. De momento tenemos el botón empezar. Si oprimimos el botón empezar, se crea nuestro panel. Ahora solamente nos falta hacer que si oprimimos el nivel 1, nos cambie de escena. Entonces, vámonos para menú, el botón, y hacemos lo mismo. Más, arrastramos el canvas, que es el que contiene el script. No function, menú y cambiar escena. Es importante, para que esto aparezca en estas opciones, que estas funciones estén en pública. Si no están en pública, no van a aparecer. Muy bien. Y por último, nuestro proyecto final quedaría de la siguiente manera. Tenemos empezar, abrimos el panel, nivel 1, y nos cambia de escena. Si queremos hacer que aparezca un pequeño botón, que si lo oprimimos se cierre, eso te lo dejo de tarea. Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte si no te has suscrito. Si te gustó el video, comenta qué te gustaría para el siguiente video. Estoy respondiendo constantemente a sus comentarios en el YouTube y en la página de Facebook. Es un poco más personal. Y sin más que decir, gracias por ver. Bueno, si te quedaste hasta el final, es porque dijiste, ¿qué pasó? Yo quiero ver cómo se cierra ese botón. ¿Qué rayos? Bueno, ¿qué rayos no? Pero vamos a ver cómo se cierra el botón.
¿Por qué? Porque te quedaste hasta el final. Quédate hasta el final, es bueno. Abrir panel, entonces vamos a llamarlo cerrar panel. Cerrar panel. Y escribimos ser active es igual a falso. Y simplemente vamos a crear un botón. Clic derecho. Aplicar. Y vamos a cambiar esto por una X. Recuerda que igualmente estos iconos están feos, pero ya tú los puedes modificar. Y vamos a oprimir, vamos a nuestro botón, oprimimos, este oprimimos ya estaba seleccionado porque es una copia. Y vamos a seleccionar cerrar panel. Y nuestro proyecto final, completamente listo, está de la siguiente manera. Empezar, cerrar, empezar, nivel 1.